celebration. I'd like to thank our camel for leading the way for our three kings. Now he has to go back to the barn and take a little nap. So let's all say, thank you, gracias. Adios. The king of India offered gifts of gold. Melchor, the king of Persia, ofreció regalos de perfume, the gift of frankincense. Y Baltasar, the king of Arabia, ofreció regalos de aceites, the special oils of myrrh to the child. Estos tesoros eran perfectos para un rey. Of course, this is just one of the ways we remember. Hola, yo soy Denise Godreau, trabajo en el equipo de mercadeo de SeaWorld y estamos aquí celebrando los Reyes Magos y invitando a todo el pueblo hispano que está aquí en Orlando que se una a nosotros hoy, mañana y el sábado para celebrar los Reyes Magos. Esto es un nuevo evento que estamos estrenando aquí en SeaWorld para darle la bienvenida a todo el mundo, pero especialmente a todos los puertorriqueños que desde el huracán María se han relocalizado temporalmente o para bien aquí en Orlando, y queremos darles la bienvenida y decirles, mira, no hay que perder la tradición. Podemos hacer las tradiciones nuestras aquí en SeaWorld. Tenemos los Reyes Magos, tenemos una parte donde los niños pueden decorar sus cajitas para luego llenarlas de grama y ponerlas en la cama donde estén, no importa, y recibir los regalos de los reyes. Eso es lo más bonito, mantener las tradiciones nuestras. Tenemos también en ciertos días pleneros que están acá para revivir nuestras tradiciones y recordarnos de todas esas canciones bonitas de Navidad que siempre nos encanta cantar en grupo. Súper importante, tenemos coquito, hasta coquito ha preparado nuestro chef Colón. La operación está incluida con la admisión aquí en SeaWorld, no hay que pagar extra, simplemente cuando entren al parque pueden disfrutar de todos los rides, todas las atracciones, ver a Shamu, todos los animales y además celebrar los reyes. Good afternoon, SeaWorld. Bienvenidos a la celebración de Día de Reyes aquí en el bellísimo SeaWorld Orlando. Una celebración muy típica de nosotros. Una muestrita de cómo celebramos nosotros nuestras Navidades allá en nuestra tierra, ¿verdad que sí? Dándole la bienvenida a todos. Está un poquito frío, pero es un día maravilloso. What a beautiful day out there, huh? A little chill, but oh yes. Latin Way Parranda, we'll be here all afternoon. Muchos de estos ustedes los conocen. Así que pueden cantar conmigo, se vale bailar también. En el 4 puertorriqueño, el señor Alvin Medina. Can you hear me? There you go. Música tierra adentro, correcto. Me huele a la sabrosa fritura. ¡Feliz año! Hay coquito también. Y guilladito por ahí un termito. Alguien tiene un palito de pitorro. Welcome everybody to the freak. Eso. Con sabor a isla. Seguro que muchos de ustedes recuerdan esto. Una agrupación que se llamaba Haciendo Punto en Otro Son. Voy a hacer esa muralla juntando todas las manos, juntando todas las manos, los negros sus manos negras, los blancos sus blancas manos, una muralla que vaya desde la playa hasta el monte.
este aguinaldo lleva un corito adelante, antes de hacer un versito ahí, con motivo del Día de Reyes. El que no se sepa este coro, yo no sé de qué planeta viene. Dice: qué buena, qué buena, qué buena, qué buena la Navidad, cantemos todos a coro, no se oye. Qué buena, qué buena. Para aquel momento grandioso que se iluminó la historia y llenó el mundo de gloria, un niño maravilloso, hijo de un Dios poderoso y de un Padre omnipotente, un resplandor refulgente de esa estrella que lo guía. Llegan a ver a María los Reyes Magos de Oriente. El coro otra vez. Qué buena y qué buena. Qué buena, qué buena. Qué buena la Navidad, cantemos todos a coro. Ahí lo ven. Que cargaba, yo tenía una luz que a mí me alumbraba y venía la brisa y me daba. Yo tenía una luz que a mí me alumbraba. Yo tenía una luz.